Ya voy por la ciudad sin pulmotor, voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír, que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Me lleva la corriente, soy un estamos en la novena edición del circuito patagónico de Beach Handball. Es la apertura de del circuito, la sede acá del Cóndor. Hoy se inició a la mañana con la conferencia de prensa, la heladería Fiore, premio un helado. Y bueno, y a partir de las 14 horas comenzamos con la actividad deportiva acá en el balneario El Cóndor, en el parador de la Subsecretaría de Deporte de la Municipalidad de Viedma. El Cóndor es muy acogedor, digamos, al tema del beach handball, como vos lo decías al principio de la nota, digamos, para nosotros es un clásico como evento deportivo, tenemos que irlo mejorando, ir acercando más equipos, invitando a otras provincias para que vengan a conocer nuestra playa y a su vez que puedan disfrutar, digamos, de un fin de semana haciendo deporte.
Sí, en realidad el beach handball tiene su propio reglamento, es un reglamento, digamos, no adaptado al handball de salón, sino que tiene su propio reglamento, su propia regla, hay que entenderlas, desarrollarlas y aplicarlas técnicamente desde el punto de vista individual o colectivo. Bueno, eso un poco también nosotros estamos trabajando y se está trabajando con el reglamento que se usa a nivel internacional y bueno, con toda la modalidad, porque bueno, en eso hemos trabajado durante todo el año. Los jugadores la conocen y bueno, y se trata de desarrollar el deporte y el beach handball, digamos, la máxima expresión. Que Río Negro va a comenzar, digamos, a través del Ministerio de Turismo con una organización que nuclea los deportes de arena, en el cual nosotros tenemos un montón de arena, un montón de playas, tenemos 400 metros de costa en el Océano Atlántico, tenemos un Río Negro que prácticamente atraviesa la provincia, una cantidad de espejos de agua como los lagos, en lo cual, digamos, nos va a implicar el desafío de empezar a organizar los deportes de arena con una tendencia y un crecimiento, digamos, de la formación, aprovechando, digamos, las edades escolares, aprovechando el Instituto de Formación Docente de Educación Física que tenemos en nuestra provincia, ahora también con la Universidad de Río Negro, que tiene la licenciatura. Casualmente, la sede de acá, el Cóndor, lleva el nombre de la Universidad Nacional de Río Negro, sede Zona Atlántica, y bueno, y en eso hemos trabajado, y bueno, y a través de estos dos legisladores, como decía, hoy Río Negro tiene una ley que nos va a permitir desarrollar y empezar a organizar lo que son los deportes de arena en nuestra provincia de Río Negro, que es única en este tipo de ley, es única en el país. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Primera vez en el Cóndor? Primera vez en el Cóndor. ¿Y cuáles son las primeras impresiones, sensaciones? Muy linda la playa, la verdad, hermosa, re tranquila como para estar y disfrutar, ¿no? Por ahí a veces se pone medio agreste el tiempo, pero es el sur y está divino, un aire. Bueno, y recorriendo con arte en todo su espectro, podemos decir, no solamente artesanía, sino música también. También con música, venimos bajando ahora de Capital con Ventú, que es una banda de folclore colombiano, en el cual hay dos compañeros de Colombia y bueno, yo en realidad nací en Río Negro, pero vivo en Capital. Y vinimos con los tambores, con folclore colombiano para mostrar lo que estamos haciendo y bueno, nuestro trabajo es a la gorra, en lugares donde a la gente le gusta el arte y quiere ver algo diferente. Nada, es folclore, pero de Colombia, ¿no? Sí. Creo que está bueno saber, para aquellos que por ahí quizás dicen folclore de Colombia, que es como, son los padres de la cumbia, son los padres de ritmo. Eso es Colombia. Petrona Martínez, Totó la Mopocina y muchos más. También tocamos ritmos de Colombia. O sea, el mapalé, la puya también. La cumbia es lo que más se conoce. Claro. Pero nosotros hacemos garabato, chalupa, chandén, que son otro tipo de ritmos. De la región del Caribe, ¿no? Que se explotan, se tocan con un tambor que es como el bombo legüero nuestro, pero tiene doble parche. Digamos, son instrumentos parecidos a los nuestros, pero totalmente diferentes. Allá hay árboles, sí. Hay otros cueros. Y recién me decía, para creo que por ahí lo puede buscar por internet, ¿cómo? Como Ventú. Ventú. Como de vení vos. Ventú. Venga usted, sería Ventú, vení. Vení. Vení, Ventú, estamos en Facebook, www.facebook.com. Nos buscan como ventupercusion@gmail.com. Ese es el mail si nos quieren escribir. Estamos en Capital, pero por ahora viajando acá por el valle. El camino los trajo por el Cóndor con artesanías también. Con artesanías también, con compañeros de Buenos Aires, de Palermo, sí, que hacen sus cosas. Y nada, la verdad que disfrutando la villa. Ahora está re lindo, lleno de pájaros.
Sí, en esta zona se llena de loros además. Divino, vimos un churrincho, un pajarito rojo el otro también, día. Exacto. Me encanta, muy linda playa ahora. Hace 25 años quizás que no venía. Se lo veo, la verdad, muy pujante. Esta propuesta que se está compartiendo, y les tengo que comentar, se está difundiendo de que no te pierdas el espectáculo, que es gratuito y que después si querés aportás, digamos. Claro. O sea, hay una buena onda con esto que han producido. Sí, la verdad que ha habido una re onda con la gente de acá, los artesanos, nos han abierto las puertas, y bueno, y con toda la historia que nos pasó, con más razón, aparte nosotros somos artistas de calle, y bueno, estamos acá justamente para eso, para dar un buen espectáculo a la gente, que como acá el circo no llega mucho, tratamos de eso, ¿no? De que la gente pueda disfrutarlo lo más posible. Bueno, decía ella, bueno, un poco lo que los pasó, el destino los trajo de otra forma, pero terminaron en el Cóndor como casi la historia misma del Cóndor, porque ustedes saben que los primeros pobladores que llegaron acá llegaron de casualidad y de repente hoy es el Cóndor. Bueno, mira, sí, nuestra historia es bastante particular. Venimos a trabajar con un circo, ¿viste? Acá al Cóndor, al mismo La Boca. En un momento, después de varias funciones, digamos, una productora de Viedma y el dueño del circo, se llevaron todo, nos dejaron totalmente tirados en la playa, con niños, las familias enteras, todos los artistas, no nos dieron ni un mango y quedamos totalmente varados en la playa. Dormimos una noche en la playa y al otro día, gracias a Pato de Librería Caracol, a Chelo, a la gente de acá, de los artesanos del paseo, nos dijeron, chicos, pueden laburar acá, está el espacio. Esto fue hace ya casi 2 semanas. Y se ha transformado en un clásico la función de circo del Paseo de los Artesanos en la República de La Boca. Todos los días, 21 horas, están invitados, viernes, sábados y domingos. Después también tenemos que agradecerle muchísimo a Cultura de Patagones, que nos abrió las puertas, nos brindó un lugar para estar, bueno, laburo y un corazón enorme. Alejandro, muchísimas gracias. Varietés en Patagones. Ayer hicimos la primera varieté el jueves a las 9. Y bueno, estamos pensando hacer un espectáculo nuevo, también divulgando en la costa y del río, entre Patagones y Viedma, para llevar también a toda la gente el jueves a las 21. Jueves próximo, 21 horas, en la Casa de la Cultura en Patagones, varieté de circo de la mano de Triplemente Circo. Triplemente Circo, somos 5. Triplemente 5. Vamos a hacer circo. Porque vamos a hacer 5. Esta vez va a tener más artistas la semana que viene. Me imagino que de esa noche de playa y de estrellas, donde parecía que todo mal, a hoy, 2 semanas después, es otra cosa, otra energía que recorre el cuerpo. Es otra energía, la gente nos recibió muy bien acá, los artesanos, la verdad que... ¿Cuántos días no venimos? Acá estamos a 3 días que no venimos acá al Cóndor. Llegamos hoy de nuevo y la gente, wow, los extrañábamos, hacía falta acá en la plaza. Entonces estamos felices de estar acá en el Cóndor. Es un clásico, la función de Triplemente Circo es un clásico. Los invitamos a todos, viernes, sábado y domingo, 21 horas, circo para toda la familia. Están llegando ellos, están que son llegando. Los loros. Se está oscureciendo y ustedes se tienen que preparar. 21 horas largamos 21 un punto. Horas con el final del grito de los loros. Así que no los queremos molestar más. Acá están ellos también esperando para ser parte de todo. Así que muchas gracias por estos minutos. Y bueno, la mejor para lo que queda y para lo que viene. Muchísimas gracias, Walter, chicos. Y a disfrutar de la, Canal 5, de muchas gracias por acercarse y por interesarse en el trabajo. Tema. Sí. Gracias, Muchas gracias. Gracias a todos. Disfruten el espectáculo. Gracias por venir, chicos.